Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar pancitos rellenos sin horno. Miren lo que son estos panes, súper fácil, económicos y el paso a paso es re simple. Lo primero que vamos a hacer es una corona con la harina. Hacemos un hueco en el centro y ponemos levadura fresca o seca, 2 cucharadas soperas de azúcar. Vamos a incorporarle una cucharadita de miel, ¿sí? Esto le va a aportar mayor humedad a la miga del pan y mayor conservación a los pancitos. Vamos a agregar también 3 cucharadas soperas de aceite de girasol o de maíz. Y vamos a incorporar el agua, entre 250 y 300 mililitros. Vamos a ir disolviendo bien todo lo que tenemos en el centro de la corona y fíjense que yo no le puse sal a estos pancitos porque con el relleno para mí es suficiente. Si ustedes quieren pueden incorporarle 2 cucharaditas de sal. Una vez que disolvimos todo lo del centro de la corona, vamos a ir tomando harina del centro hacia afuera para ir formando la masa. Presten atención que la harina les va a ir pidiendo agua, ¿sí? ¿Por qué no hay una cantidad exacta de agua? Porque las marcas de harina y también los tipos de harina condicionan la cantidad de agua que pueden llevar, ¿sí? Entonces de a poquito van a ir poniendo agua hasta obtener una masa que va a ser tierna y lisa. Para nada pegajosa y para nada dura, ¿sí? Una vez que encontraron el punto justo, recuerden que siempre van a estar entre los 250 mililitros de agua y 300 para llegar a formar la masa. Una vez que ya encontraron el punto justo, van a amasarla durante 5 o 6 minutitos y les va a quedar una masa así, completamente lisita y tierna. Y ahora la vamos a poner en un bowl y a este bowl le vamos a poner aceite. Y adentro ponemos nuestro bollo de masa. Vamos a cubrirla con un paño seco y dejamos que duplique su volumen. Puede llevar hasta una hora y media dependiendo la temperatura. Vamos a ir cortando los rellenos. Yo voy a usar jamón cocido o paleta, 150 gramos. Es un trozo gruesito que lo voy a cortar en cubos. Pueden usar salame, por ejemplo, o lo que a ustedes más les guste. Y por otro lado, le voy a agregar mozzarella. ¿Sí? Pueden usar queso, pueden usar cebolla rehogada, lo que ustedes quieran, o si no, los hacen sin relleno. Es a gusto propio. Reservamos los rellenos cortaditos. Y ahora sí, vamos a ir formando y rellenando los panes. Retiramos la masa del bowl, previamente enharinando la mesada. Es una masa que incorporó un montón de gas, así que vamos a desgasificarla. Está súper, súper tierna, es muy linda masa, la verdad, van a salir unos panes riquísimos. Hacemos un cilindro más o menos a ojo y también a ojo lo dividimos a la mitad. Y a su vez volvemos a formar 2 cilindros, yo acá formé uno. Los cortamos a la mitad y a estas mitades las cortamos en 3. ¿Sí? Vamos a sacar 6 pancitos de una mitad y 6 pancitos de la otra. Son unos pancitos grandes, yo ahí lo que hago es más o menos a ojo equiparar el tamaño de los panes. Y acá hacemos lo mismo. Si preparan esta receta, mándenme foto por mis redes sociales que me encanta ver las cositas ricas que preparan. Y también me pueden contar con quién lo acompañaron, con qué los rellenaron. Bueno, tenemos todos los bollos cortados, vamos a ir bollándolos precisamente, les damos forma de bollo de pan, vamos a buscar los rellenos, lo damos vuelta, le hacemos una hendidura, un pocito en el centro a este bollo,
le ponemos el relleno, lo cerramos así como un paquetito y este cierre va a quedar abajo. Lo bollamos un poco, unos segundos nada más y listo. Así tiene que quedar. Y así van a ir formando cada uno de los pancitos. Salen 2 en total, la verdad es que son bastante grandes. No los pesé, pero aproximadamente deben pesar unos 50, 60 gramos con el relleno. Así que tienen para una picada o para unos mates, para lo que más les guste. Rellenamos el último pancito. Lo cerramos, muy importante el cierre para que no se abra durante la cocción. Y ahora sí, tenemos todos los panes en una placa de horno previamente aceitada y los vamos a dejar descansar 20 minutitos solamente. Ya descansaron, así que vamos a comenzar la cocción de los pancitos. Tengo una olla de aluminio de fondo simple, ¿sí? Tiene una capa solamente de metal. ¿Qué pasa? Como tiene un fondo simple, le voy a poner doble cubrehornalla para disipar un poco el calor y que no se me queme inmediatamente la base de los panes. Si vos tenés una olla doble fondo, por ejemplo, no hace falta. Pero yo te recomiendo que siempre pongas algo de metal abajo de la olla. Puede ser una fuente de horno, una asadera, una bifera, algo que te disipe el calor o simplemente un disipador de calor para cocción. Ponemos los pancitos en la olla que está fría todavía y la hornalla que está apagada, ¿sí? Recuerden que la olla la aceité un poquito con aceite de girasol. Ponemos este disipador casero, que es un cubrehornalla de mi cocina. Ponemos la olla, la tapamos y esperamos a que se cocine. Pasaron 5 minutitos y los voy a dar vuelta para ver cómo van y ya está. Este color dorado tiene que tener para darlos vuelta o un poquitito menos también. ¿Sí? Ahí los damos vuelta y ponemos la tapa y dejamos que dore del otro lado. Tengan en cuenta que tardó 5 minutos porque la olla estaba fría. A partir de ahora, las próximas tandas que pongamos a cocinar se van a hacer mucho más rápido. En 3 minutos de cada lado, más o menos, hasta que tenga un color dorado, ya van a estar, ¿sí? Porque van a tener como la olla precalentada, digamos. Y volvemos a repetir el paso a paso. Ponemos aceite, lo desparramamos bien con una servilletita. 3-4 minutos de un lado, 3-4 minutos del otro lado y ya van saliendo los pancitos que no saben lo que son. Díganme si no es una receta súper fácil, súper práctica, la hacen muy muy rápido. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el pan está seco por fuera. Si ustedes lo tocan, no se pegan los dedos, ya está listo. Bueno, terminamos los panes, les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. Miren lo que es este pancito, tengan en cuenta que está calentito, tibiecito, ideal para una picada, para unos mates. Contame con qué lo acompañarías. Acá te dejo mis redes. Acá tenés los ingredientes, hacé captura de pantalla. No olvides suscribirte a mi canal, si este video te gustó dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.